Y por la mañana, el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó por medio de su cuenta de Twitter que los coordinadores de la coalición Juntos Haremos Historia acordaron solicitar a Mesa Directiva posponer una semana la discusión y votación de la reforma constitucional en materia electoral. Más tarde, así lo confirmó en entrevista con medios de comunicación. Se va a hacer la declaratoria de publicidad en la Gaceta y querían tener mayor tiempo para interiorizarse en su contenido, en el análisis de la misma, y por eso decidimos que valía la pena ser prudentes y dar oportunidad para que se pudiera discutir el dictamen en el Pleno el próximo martes, miércoles, y con ello ya no procedía a pedirle a la mesa directiva que aprobara sesionar hoy por la tarde.